en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice: pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Una de las cosas que podemos descubrir de las causas por la cual Dios no responde a todo tipo de oración es porque muchas veces nuestras oraciones no están bajo su propósito ni bajo su voluntad. Y Dios no tendrá responsabilidad de responder oración que no esté en el plan de Dios y que no sea de beneficio para ti. Porque muchas veces oramos y pedimos cosas que en el momento la necesitamos, pero no nos conviene. Por eso es importantísimo orar con y en el Espíritu Santo, para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada oración respondida y contestada por Dios fueron las oraciones que estaban en el corazón de Dios, que estaban de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque exactamente fue lo que ocurrió con Job el día que Dios determinó restaurarlo. En el capítulo 1, capítulo 2, tú vas a encontrar acontecimientos caóticos que suceden en la vida de Job. La Biblia dice que el diablo descendió para destruir la vida de Job, para destruir la familia de Job. Y esto fue como una prueba para Job. Dios lo permitió para probar el corazón de Job. Y Satanás, quien le había dicho a Dios que Job no le servía de barde, sino que Job le servía porque él había sido bueno con Job, y que la disponibilidad de Job hacia Dios era por la riqueza y los bienes que Dios le había dado a Job. Satanás pensaba que Job le servía a Dios por un interés, y Dios le dijo: quítale todo lo que tienes y vamos a ver qué sucede. Y Satanás, dice la Biblia, que destruyó todo lo de Job, los ganados, las ovejas, todo. Y en un día, el hombre más rico del oriente de esta región, en un día lo perdió todo. Y no solo lo perdió todo referente a las posesiones, al ganado, sino que sus 10 hijos murieron en un mismo día. Noticias caóticas llegaron al oído de Job. ¿Se imaginan usted cómo se sentiría ese hombre al mirar que no solo pierde todos sus bienes, sino que sus hijos preciosos, que él de hecho lo cuidaba, porque se levantaba cada mañana y ofrecía sacrificio a favor de ellos por si acaso hubiesen pecado contra Dios? Todo para que no provocaran la ira de Dios. Y aún así pierde a sus hijos. Yo me imagino que la forma en que Job se sentía era desgarrador al saber que sus hijos estaban muertos. Pero la reacción de Job frente a los acontecimientos tan difícil de procesar y tan caótico, la Biblia dice que Job se postró y adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alguien alabe a Dios. Y eso atrae la atención de todos nosotros. Y por alguna razón Dios dejó esa historia plasmada en la Biblia, para que nosotros pudiéramos tomar a Job como un modelo de cómo responder y de cómo accionar frente a crisis que no podemos evitar que nos toquen, pero tampoco nosotros debemos dejar que ellas tomen iniciativa en nuestros corazones. Job pudo haber respondido: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la protección de Dios?
Yo no he pecado contra Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Y hubiese tomado una actitud de queja y de culpabilidad o de culpar a otros. Sin embargo, frente a la crisis que Job estaba viviendo, frente a perderlo todo, frente a ver los cuerpos de sus 10 hijos ahí tirados muertos, frente a eso dice la Biblia que Job se postró y adoró al que vive y dice: bendito sea Dios que dio y bendito sea Dios que quitó. Y yo predicaba el miércoles cómo vamos a responder a las crisis que serán inevitables en nuestras vidas, que vamos a experimentar situaciones para las cuales ni siquiera nos planificamos para enfrentarla, sino que somos y fuimos sorprendidos por ellas. Por ejemplo, esta gran pandemia y lo que está aconteciendo a nivel mundial, el mundo no se preparó, ni la iglesia tampoco se apercibió de este acontecimiento que está arropando al mundo entero. Y hay un caos en toda la región, hay un caos a nivel local, hay un caos a nivel nacional, hay un caos a nivel mundial, pero hay un caos a nivel familiar también o a nivel personal. ¿Cómo vamos a responder frente a tan difícil situación? Dios dice: lean a Job y respondan como Job. Vamos a responder diciendo: Jehová es el Santo de Israel, y lo que Él permite obra para bien de los que le aman y de los que fueron llamados según su propósito desde antes de la eternidad. Es decir, que pase lo que pase, tu actitud es darle gracia a Dios y estar confiado y estar firme creyendo que Dios tiene un plan y que lo que Él permite obrará para bien de aquellos que le aman. Sigo paro. Y la situación de Job fue muy difícil, pero él respondió con una adoración. Adoró a Dios en medio de lágrimas. Es muy fácil adorar a Dios en un culto. Es muy fácil adorar a Dios cuando todas las cosas te salieron bien. Es muy fácil adorar a Dios cuando está lleno el refrigerador, la cuenta bancaria está llena, no hay deuda. Pero eso no te hace extraordinario. Adorar a Dios cuando todo está bien no te hace extraordinario, te hace ordinario. Te hace algo con alguien común. Lo que te hace fuera de lo común es que tú levantes la mano y adores bebiéndote las lágrimas. Que tú adores a Dios por encima de las circunstancias. La segunda prueba de Job fue que su cuerpo fue enfermo con una sarna maligna. Y aún así dice la Biblia: y no pecó Job en todo aquello. Y el proceso que vivió Job, la tercera prueba fue lo que la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Todavía tú retienes tu integridad. ¿Y sabe cuál fue la cuarta prueba de Job? Que sus tres mejores amigos vinieron a visitarlo cuando escucharon eso y dijeron: lo que tú estás viviendo tuvo que ser provocado por ti mismo. Algo hiciste que Dios te enjuició. Y comenzaron a prejuiciar y comenzaron a señalar a Job y a decirle que lo que él estaba viviendo era una respuesta de Dios enjuiciándolo por su pecado. Pierde sus hijos, pierde sus bienes, tiene una sarna que le come el cuerpo entero. La esposa le dice: muérete, y maldice a Dios. Y ahora llegan sus mejores amigos, lo que se supone es que tenían que venir con una palabra de Dios tiene un plan, de no te preocupes. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Lo que se supone que tenían que traer una palabra de aliento, le traen una palabra de perjuicio. Y le dicen a Job: tú estás así por causa de tu pecado. No tuvieron ni siquiera compasión ni misericordia para tratar con alguien que estaba sufriendo por lo que había perdido y que su corazón estaba quebrado y quebrantado, sino que ante eso comenzaron a señalarlo y a decirlo: tú eres el culpable,
tú hiciste algo. Y es ahí donde Job se descontroló. Cuando vio que sus amigos, en vez de apoyarlo, lo que hicieron fue acusarlo y decirle que él no estaba bien delante de Dios. Frente a todo esto, Job hizo silencio por un tiempo. Pasaron meses o días o semanas hasta que llegó el tiempo de Dios restaurar a Job. Y en esa desesperación, antes de Job ser restaurado, él comenzó también ya a cuestionarse y comenzó a preguntarle a Dios y comenzó a decir: ¿por qué nací? ¿Por qué vivo? Hubiese sido mejor que yo me hubiese muerto, que el vientre de mi madre hubiese sido mi sepulcro. Y comenzó ya Job a desesperarse frente a los prejuicios de sus tres mejores amigos. Y en esa desesperación aparece Dios, porque Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Él me puede levantar. Aunque lo perdí todo, aunque mi esposa ni siquiera me apoya, aunque me siento solo, yo sé que Dios vive. Y Él dice: mi Redentor. Y ahí profetiza sobre sí mismo y sobre Dios, y aún sobre Jesucristo que había de venir. En medio de la crisis, donde lo pierde todo, Él trae la palabra redención y dice: mi Redentor vive. Es decir, si mi Redentor está vivo, yo sé que Él puede restaurar y redimir todas las cosas que por alguna razón he perdido. Y yo quiero poner esta palabra en tu corazón antes de continuar. Yo no sé si como Job ha perdido cosas valiosas, pero quiero recordarte que tu Redentor vive. El que restaura todas las cosas vive. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Óigame bien, habrá guerra y rumores de guerra, como dice la Biblia. Habrán guerra de aquí para allá. El hombre va a destruir casi el planeta, pero la Biblia dice en Apocalipsis: y vi cielo nuevo y vi tierra nueva, porque las primeras habían pasado. Le servimos al Redentor. Yo no sé lo que tú perdiste, pero aquí en esta mañana y a través de las redes sociales y a través de esos canales, quiero emitir este mensaje: mi Redentor vive. Él redime lo caído, Él restaura todo. Y no solo el Redentor, sino el Sanador, el que hace milagros. Y Job dice: mi Redentor vive. Y en un momento de cuestionamiento de Job hacia Dios, Dios se le aparece en un torbellino y le dice: habla, sabio. Vamos a hablar tú y yo, entremos en disputa. ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo jugaba con el Leviatán? Te obedecen a ti los vientos y los relámpagos te llaman y te dicen: heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo no te necesitaba para nada? ¿Dónde estabas tú cuando solo yo era solo yo? Habrá alguien que alaba a Dios. Y cuando Job vio tanta maravilla, y cuando Job vio tanta revelación, porque en un torbellino le habló Dios, de un torbellino, y le dijo: yo soy el que soy, yo soy el que creó las cosas, yo soy el que doy la nieve, yo creé los cielos. Y ahí donde Job dice: su espíritu adornó los cielos, porque se lo reveló el mismo Dios. Y cuando Job vio eso, que vio tantas maravillas, dice: puse mi mano en mi boca y le dije: Dios, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sigo paro. Yo creo que hay gente hoy que va a trascender en su conocimiento hacia Dios. Oye lo que dice la Biblia: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Solo las pruebas te dan acceso a revelación y conocimiento de Dios que antes tú no podías acceder. Por eso todo el que esté en prueba hoy y todo el que se encuentre en alguna dificultad, prepárese, porque va a acceder a niveles espirituales cual nunca en su vida ha accedido. Oh, gloria a Dios para siempre. Hay alguien que alaba a Dios y vive por los siglos. Dice Job: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios
En Job 42, Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiada maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y tú me enseñas. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice que cuando tuvo ese encuentro con Dios, la Biblia dice en el verso 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Job, Jehová dijo a esos tres amiguitos de Job, le dijo: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros a mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para que no trataro afrentosamente a ustedes. Lo que acusaron a Job por tanto tiempo, Dios le habló y le dijo: tienen que ir donde él y que él ore por ustedes. ¿Por qué, Dios? Porque en su proceso ustedes no lo trataron rectamente, no hablaron justamente, hablaron por lo que oían y veían. Y este es un punto importante: cómo la gente trata a los cristianos cuando están pasando cierto proceso, o cuando cometen un error, deliberadamente lo tratamos, lo señalamos y hablamos deliberadamente sin pesar y analizar las palabras que estamos hablando. Y Dios, que está en el cielo, lo está oyendo todo. Y tarde o que temprano, lo que sembramos nos va a alcanzar. Dios restauró a Job, y dice el verso 9 para terminar: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le habían conocido. Y hizo un gran banquete Job, y cada persona que entraba a su casa le regalaba un anillo. Usted dirá: ¿un anillo? Sí, pero eran muchos anillos. Y dice la Biblia que de esa forma Dios enriqueció a Job otra vez y le dio el doble. Y la Biblia dice que las hijas de Job, óigame, óigame bien, para algunos países que creen que las mujeres son, oiga bien lo que dice la Biblia, que las hijas de Job eran las más hermosas de la tierra. Dios la embelleció y la bendijo a todos y a todas. Dice la Biblia que Dios le devolvió el doble de todas las cosas. Y vivió Job casi 160 años después que pasó esa prueba. Se cree que Job tuvo una existencia de 250 años de edad. Oiga lo que hizo Dios: le devolvió el doble a Job, porque en su prueba se mantuvo fiel a Dios y adoró a Dios. Y es maravilloso ver cómo Dios restaura la vida de Job de forma maravillosa. Pero lo sorprendente de este capítulo, como termina la vida de Job, no es solo resaltando la bendición, no es solo resaltando la prosperidad de Job, no es solo resaltando de cómo Dios se compadeció de ello, sino que en este final, lo que Dios resalta en esta escritura es el corazón de Job. Y eso fue lo que me dijo Dios: es el corazón que tiene Job para no levantarse en contra de lo que se levantaron contra él. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo, lo único que tú vas a encontrar es el corazón de Job expuesto bajo presión. Hay gente que mientras no lo tocan, no le tocan en el problemita, ellos están bien contigo. Cuando le corrige el mal, ya no alaban a Dios en los cultos, ya cambian
cambian su atmósfera, ya cambian su semblante. Pero Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Job no permitió que los acontecimientos caóticos le callaran la boca. Y la Biblia dice: tu alabanza estará de continuo en mi boca. Tú no puedes dejarte alterar por la circunstancia externa cuando tú eres fiel en Dios en lo interno. Tú debes de mantener tu adoración por encima de cualquier circunstancia. Así que hoy yo te animo a que sigas siendo tú delante de Dios, a pesar de que tu entorno cambie, a pesar de que tus amigos te señalen, a pesar de que lo pierda todo, a pesar de que no sienta nada, a pesar de que siente que ha retrocedido. Dios dice que tu alabanza no falte, que tu adoración no mengue. Hay alguien que se va a levantar en su corazón y le va a decir a Dios: primero sé que tú vives, y segundo yo te adoraré. Tú diste, tú quitaste, bendito sea tu nombre, Dios. El corazón de Job, ya rapidito para concluir, el corazón de Job es lo que yo puedo observar en toda esta historia. Nunca en su primer proceso no pecó contra Dios con sus labios, sino que adoró y se mantuvo íntegro al Señor. Y en todo el libro de Job vas a ver su corazón. Y la Biblia dice: la clave de la prosperidad de Job, la clave de la restauración de Job, sus hijas hermosas, todo el doble para Job. Pero la clave de por qué Dios restauró a Job está en ese último versículo. Y cuando hubo orado por sus amigos, Dios lo bendijo y le restauró todo. Cuando hubo orado, ¿por quiénes? Por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hasta que Job no oró por aquello que lo habían enjuiciado y prejuiciado, no fue quitado de él la aflicción. La Biblia dice en Mateo 5: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, y así seréis hecho hijo de Dios. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Job había sido ultrajado por estos tres amigos, y aún así él encuentra el corazón para orar a favor de ellos. El evangelio va a funcionar en nuestras vidas cuando vivamos de acuerdo al evangelio de la Biblia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué sucede cuando tú oras por aquellos que tanto tiempo te han perseguido? ¿Qué pasó con Job cuando él oró por sus amigos que lo habían prejuiciado y enjuiciado? Que el que fue restaurado fue él, no sus amigos. Quien fue bendecido fue él, no sus amigos. Quien fue prosperado fue él, no sus amigos. ¿Por qué? Porque la oración la hizo él, no sus amigos. Porque la prueba era con él, no con sus amigos. Porque el corazón de Job era diferente a sus amigos, a su nombre. Y cuando tú oras por las personas o por quien te persigue, quien va a ser bendecido, prosperado, restaurado será tú, no aquello perseguido. Por eso Jesús dice: bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os persiguen. Habrá alguien que alaba a Dios aquí. Hoy Dios te anima a que ore por aquellos que no quieren saber de ti. Gracias por su entusiasmo. Y ese es el punto esencial de este mensaje. El Señor, un personaje se me acercó esta madrugada en el oído izquierdo y me habló. Y me dijo: habla del corazón de Job.
Y me dijo, habla de cómo él pudo orar por aquellos que lo señalaron y lo persiguieron. Y dile a la gente qué tipo de corazón tenía Job. Job tenía un corazón inalterable por los hombres. Job tenía un corazón atado al amor de Dios. Job tenía un corazón sujeto a la palabra de Dios, o a las leyes, o a los preceptos divinos que había recibido. Job tenía un corazón abierto a Dios. Job tenía un corazón íntegro a Dios. Y como Job era íntegro a Dios, no a los hombres, Job no dejó que los hombres lo afectaran, sino que él pudo orar por ellos, a pesar de haberlo tenido varios días acusándolo. Y es el corazón que Dios quiere que usted tenga, un corazón como Job, que ore por sus perseguidores, que ore por aquellos que necesitan su oración. No permitas que tu corazón se altere y se incline al rencor y al odio por lo que te han hecho. Porque si permites eso, tu corazón quedará atado. Atado. Oh, gloria. Escucha esto. No se trata de un sentimiento. No puedes esperar sentirte bueno para ser bueno. No puedes esperar sentir perdonar para perdonar, porque entonces no lo vas a hacer. Recuerda que tú eres hijo de Adán y en tu sangre está el pecado. La naturaleza adámica está allí, ya no se muere, ella solo se adormece y se controla. No tome la decisión de hacer lo correcto cuando tú lo sientas. La carne te enseñó a hacer las cosas cuando las sientas. El Espíritu te enseña a hacerlas por principios y cuando los percibe del Espíritu. La carne, el viejo hombre, él te dice cuándo debes de comer, cuando siente hambre. Bebe agua cuando siente sed. Duerme cuando siente sueño. Báñate cuando huele algo no bueno. La carne te enseña a hacer la cosa cuando sientas. Y estamos tan atados a esta naturaleza que queremos dejar que también nos controlen las áreas espirituales. Y no puedes hacer las cosas cuando tú las sientas. No te deje dominar por tus sentimientos, sino por los principios bíblicos. Lo que debe de moverte, lo que dice Dios en su palabra, no lo que dice tu carne. ¿Quién quiere orar por un enemigo que lo vive persiguiendo? ¿Quién quiere bendecir al que vive maldiciéndote? La carne no quiere bendecir al que lo maldice. La carne quiere ser ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos liberó con estas palabras del control del sentimiento. Y dijo, bendice. Y él no solo lo predicó, él lo vivió. En la cruz del Calvario, él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús tenía el corazón de misericordia. ¿Cómo va a tratar a tus amigos que te acusan y a tus enemigos que no te aman? ¿Cómo lo trató Job? Oró por ello y dice, Dios quitó la aflicción de Job, no de sus amigos, de Job, cuando él hubo orado por sus amigos que lo perseguían. Jesús se va más allá y dice, no solo ora por tus amigos, ora por tus enemigos. Y en respuesta a la oración de Job, Dios bendijo y restauró la vida de este hombre. Escuchaba yo el testimonio, lo escuché hace 20 años, muchos años atrás, si no me equivoco, y lo volví a escuchar hace unos días, y ahora el Señor trae eso a mi corazón. El testimonio del evangelista Gigi Ávila, cuando le mataron su hija ahí en Miami,
Cuando él escuchó la llamada que le dijeron que su hija le había matado a su esposo a cuchillazo, él dice que su corazón se le desbarató. Fue y se lo dijo a su esposa, a su hija, y lloraron a su mamá. Y dice él que cuando miró este dolor tan grande, desgarrándose su corazón, este hombre proclamó un ayuno. Y oiga, ¿cuál era el ayuno? Por dos razones: para que Dios le explicara por qué permitió esto, y para que el que mató a su hija no fuera a la silla eléctrica. Y entró en ayuno para que su corazón no odiara a ese joven que había matado a su hija. Y entró en ayuno para que Dios lo restaurara y lo levantara y lo usara como predicador en la cárcel. Al que había matado su hija, él entró en un ayuno para que Dios lo perdonara. Porque él supo que no fue ese hombre que lo hizo, fue el diablo a través de ese hombre. Debe de tener la capacidad espiritual para ver quién está detrás de cada acciones que hace la gente en contra de usted. Se encerró casi 14 días sin comer y sin beber delante de Dios, ayunando para que el que mató a su hija no lo mataran. Y él dice: no fue fácil, porque literalmente mi corazón no quería perdonarlo, mi carne no quería perdonar que había matado a mi hija. Pero yo le dije a mi carne: sujétate, vas a amarlo aunque tú no quieras, porque eso es lo que dice la Biblia. Y esa debe de ser nuestra actitud, en el nombre poderoso de Jesús. No recibid porque pedid mal, porque para vuestros deleites pedid. Dios solo responde la oración que está de acuerdo a su perfecta voluntad. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el corazón que tienes? En este momento, para mí es difícil ver el corazón de alguno de ustedes, porque no hay tres amigos señalándolo, porque no han perdido lo que perdió Job, o porque tal vez no están en un proceso. ¿Cómo descubriremos tu corazón? Cuando esté bajo presión. Cuando Dios permite que te señalen. Cuando Dios permite que las cosas no te salgan como tú las planeaste. Cuando Dios permite que un pastor te corrija. Es ahí donde se revela quién realmente es. A su nombre. Tengamos el corazón de Job. Oró por sus amigos que llevaban días enjuiciándolo y diciéndole: tú eres el culpable. Y él encontró fuerza y tomó la decisión de orar a favor de sus amigos para que Dios lo perdonara, porque Dios le había dicho que si Job no oraba por ellos, él lo iba a enjuiciar a ellos. Muchos cristianos modernos se hubiesen amarrado la boca para no orar por sus amigos. Y dicen: Dios dijo que lo va a enjuiciar. Ay, papá, yo voy a ver cómo Dios va a vengar mi situación. Y se hubiesen puesto a ver el juicio, anhelar el juicio de Dios en aquellos que lo habían enjuiciado. Pero Job no anheló el juicio sobre ellos, sino el perdón. Y cuando Job anheló el perdón, fue ahí donde él encontró literalmente la restauración de su vida. Y yo creo que en esta hermosa mañana, o en esta tarde, hay muchos de ustedes que van a encontrar la restauración de su vida, de su corazón, en el perdón hacia los demás, en orar a favor de aquellos que no oran a favor tuyo, de pedirle a Dios por aquellos a los que tú no le caes bien.
Por eso esa oración no es cuestión de la carne, ni es cuestión de sentimiento. Es cuestión de principio en la palabra de Dios. Y si el Señor habló esto del corazón de Job, de cómo oró por aquellos amigos y cómo a través de su oración que hizo a favor de lo que le enjuiciaron encontró restauración para él mismo, significa esto literalmente que aquí hay muchos Job sentados que se mantienen en ciertas situaciones caóticas porque no han tomado la decisión de orar por aquellos que le hicieron la guerra. Y si el Señor habló esto a mi espíritu, es porque hay alguien que necesita hacer un cambio hoy aquí. Es porque hay alguien a quien Dios ha determinado restaurarlo, pero Dios le está exigiendo: amas a tus perseguidores, ora por aquellos que no creyeron o dudaron de ti, y yo traeré restauración. Significa que hay gente aquí a quien Dios hoy lo trajo para restaurarle todo. Y en esta mañana van a conocer en su corazón al Dios que lo restaura todo. Y debe de tener en tu corazón esta palabra: tu Redentor está vivo. Y tu Redentor no es un gobierno, no es un sistema. Tu redención no es una iglesia, no es un pastor, no es el Papa, no son los cristianos. Tu redención y tu Redentor es Dios. Por lo tanto, en esta mañana pon tu mirada en Dios, quien permitió que llegara hasta aquí para que lo conociera como el Redentor de todas las cosas en tu vida. Hay muchos de ustedes aquí hoy que necesitan mirar al pasado y decirle al pasado: yo perdono el pasado y yo oro por lo que me hicieron daño en el pasado. Porque posiblemente en el presente tú quieres avanzar, pero hay una soga que te jala a un pasado sin resolver, a un perdón que no le diste a alguien y que has retenido eso por toda tu vida. Y tú quieres avanzar a su nombre, y lo que hace es resbalar y resbalar en el presente, y no avanzas el futuro de Dios porque algo te está jalando en el pasado. Y cuando miras, fue alguien que habló, alguien abusó, alguien se aprovechó de ti, alguien hizo algo, dijo algo, que hasta el momento tú no has resuelto ese punto. Por eso en esta mañana, en este corto mensaje, el Señor te dice: ora, no solo por tus amigos, sino también por tus enemigos, y encontrará redención de parte de Dios. ¿Cuánto quieren que Dios lo restaure todo? Y cuando hubo orado Job por sus amigos, Dios quitó la aflicción de Job. Father, in the name of Jesus, any person that has been captivated by any spirit, be broken in the name of Jesus. Because the Jesus that died in the cross, the Jesus that gave his life, the Jesus that gave his blood and left the tomb empty after the third day, is there to break every chain, is there to break everything that has not let you get closer to his presence, is being broken in the name of Jesus. Anything that has not let you get closer to the presence of the Holy Spirit is being broken. Every chain in the name of Jesus that has had you tied up, and any type of spirit that has had you tied up, and every type of sin in the name of Jesus, be broken by the name of Jesus Christ. Every spirit that has not let you get closer to his presence, every spirit that has not let you get closer to heaven, every spirit that has not let you get closer to him, to his presence, be broken in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that everybody, anyone that needs a miracle in their family, in their life, in their body, in their health, receive it in the name of Jesus. I pray, receive that miracle. Receive that miracle for your life. Receive that miracle for your family. Receive that miracle for your generation. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.
Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios.